Hola, muy buenas a todos, soy Sailor Luna Romy y hoy os traigo la parte 4 del Roaming Play de Misao. Vamos a ver. A ver, en el capítulo anterior, conseguimos obtener la cabeza de Misao y limpiarnos la sangre después de habernos escondido para que el tal Jason no nos matara y se matara a Yoshino. Y los ítems que tenemos son la llave esta de los casilleros, los lirios, las perras, el refresco, el bate, la llave esta que la conseguimos cuando... que estaba dentro del refresco. Vamos a ver qué había aquí. Vale. Muy bien. Muy rico todo. Estupendo. Vale, primero había que ir a la azotea porque en la parte anterior había resuelto el tema de este de los acertijos y todo eso. Ah, bro. No me falles ahora, por favor. Mierda, screen record. Has encontrado una parte de Misao. Los ojetes. Pues muy bien, solo nos quedan dos partes nada más de Misao. Que vendrían a ser el corazón y algo más. Los brazos. O las piernas. Ah, creo que con lo que consiguieran las piernas y quedarían los brazos. Estupendo. Muy bien. A ver. Vale, con Shift se guardaba. Muy bien. Muy rico todo. Ahora no me acuerdo qué tenía que hacer. Joder. ¿Qué tenía que hacer, loco? Es verdad, tenía que ir donde el chico ahorita y quitarle la sal para luego ir para aquel sitio. Y tal, y tal, y tal. Y... ah, no, aquí era donde Kudo. Ya me acordé. Esta vez no me tangan, cabrones. Tenía que ir para el primer piso, que ahí sí nos lleva donde yo sí, ¿no? Digo yo. Si mi memoria no está muy chocha. Aunque lo dudo, pero bueno. Ahí, ahí. Voy a la enfermería. Mierda, es verdad. El tranquilizante. Se me olvidó. ¿Y dónde está la puta sala de profesores? Qué fuerte. Es que me olvido de todo. Lo vi en la parte anterior y no fui capaz de acordarme. Anda, mira, no estaba muy lejos. Escritorio de Sota. ¡Qué raro! No encuentro ningún tranquilizante. Y claro, los casilleros de la sala de profesores ya los habíamos abierto en la parte 1 o en la 2 del Roaming Play este. Así que no hace falta volver a abrirlos. ¿What the fuck? ¡Ayaka! ¡Ayaka, despierta! ¡Ayaka! Lo siento, no pude protegerla. Un monstruo apareció de la nada. No pude hacer nada. ¡Maldición! He fallado protegiendo a mi estudiante. Por favor, profesor, no seas tan rudo consigo... o sea... por favor, profesor, no sea tan rudo consigo mismo. Es solo la culpa de estos espíritus. Tenemos que hacer algo con ellos. ¡Espera! ¡Tú también estás herido! ¡Tengo que ocuparme de esto! Estaré bien. Solo haz lo que debas hacer. Aquí, toma esto. Anda, mira los brazos. Encontré esto mientras estaba merodeando. Esto es... ¿encontraste parte de mi sangre? Bueno, encontraste. Te la han dado. Ella me visitó el día antes de haber desaparecido. Ella tenía algo de qué hablar, pero yo estaba tan ocupado que no tenía tiempo para escucharla. Sé que ella estaba sufriendo. No puedo evitar sentir que si la hubiera escuchado, ella nunca nos hubiera dejado. Yo no tengo derecho a salvarla. Tú eres la única persona que puede. En bikini lo dudo mucho. ¡Anda! Puedo pisar a Yaka, pero no, eso está feo. Bueno, voy a coger la sal del chicorita. ¡Ay, pobrecito! ¡Me quiero unir a ti! Otro suicidio colectivo. Fiesta el palo.
Ay, creí que me iba a saltar. Por un momento pensé que me iba a saltar un screamer. Sobre la sal de las mandrágoras, las raíces producen sal, por lo tanto se puede cosechar sal mediante el roce de ellas. Se enfadarán si lo intentas mientras están despiertos, así que intenta hacerlo cuando estén durmiendo. Se ha desmayado. Cosechar la sal. ¡Ahora, no! ¡Qué bien! ¡Perfecto todo! ¡Ah! ¡Puta! ¡No lo vi venir! ¡Lieve la mierda! Caca de pinchar un palo. Es la última vez que lo... Joder. Joder, coño. A ver, se ha desmayado. Se ha desmayado. Se ha desmayado. Pero no tengo la sal. Y yo quiero la sal. Coño. Ya no se mueve. Joder, la leche. Joder. Joder, pero ¿cómo lo hice antes? Bueno, a ver ahora, a ver ahora. Pero ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo coño lo hice? Ah, mira, antes leí esto. Vale, a ver si ahora no cometo el mismo fallo. Coño. Ahora sí que sí. Ya sé a dónde ir ahora. Parece mentira, estando un minuto o dos, no sé, por un puto chicorita que... suplicándole a un puto chicorita desmayado que te dé sal. Que ya me vale. Ay, Dios, qué mal rollo me da ir para allá. Ah, no. Tengo que ir con la sala equipada. Y por si las moscas, voy a bajar el volumen. Que nunca se sabe. A ver. Ay. No me gusta este paso. No me... Lo voy a silenciar mejor, caso. No me gusta este pasillo. Ahora sí. No me gusta este pasillo. No me gusta. A ver. ¡Ay, qué susto! Aquí ha esparcido la sal. Parece que el espíritu maligno se fue. Vale. Esperad un momento que voy a subir un poquito el volumen del esto. ¡Qué curioso! La musiquita esta suena en el Mogeko Kata. Lo único es que Mogeko Kata utilizaron una versión de caja de música. Gracias por escucharme. Era de una chica que cantaba el piano, que tocaba el piano, y que si no escuchábamos que la reventábamos. Ole, el disco de arranque. Y a ver si tocamos el piano. Hola. Mejor no tocarlo.
Gracias por escucharme. Vale, casi que mejor pero bueno, pues a las moscas no lo tocamos. Que nos revienta, como en The Wish House. Ahora vamos a donde... A ver, un momento. Sí. En poquitas partes me lo voy a pasar. No, espérate, no, no era en el... sí, era en el primer piso. Estupendo, estupendo. Muy bien. Muy bien, ahora pongo el... ¡Claro! ¡Ahí está! El corazón de Misao. Hay un dispositivo de control en la cápsula. ¿Activarlo? Sí. ¡Mierda! Se me olvidó. No pasa nada. Mierda, mierda y caca. Un póster con el ranking de los mejores alumnos de segundo A. Muy bien. Muy bien. El número y los apellidos, para que me ayude un poco. Así ahorramos tiempo. A ver, el ocre sería el 7, ¿no? Sí. El bronce sería el 8. Red sería el 4. El white el 5. Y gray el... Si, por ejemplo... Por cierto, si pasábamos por donde se fue el bicho ese, el monigote ese de que parece de pivot, nos mataba. Como no lo podíamos ver... Vale, y aquí tenemos que poner los que quedan. Querían el 3, el 1, el 2, el 6 y el 9. Y obtenemos el corazón de Misao. ¡Bravo! Obtuviste el corazón. ¡Estupendo! Hemos conseguido ya todas las partes de Misao. Sé a dónde hay que ir ahora. Y precisamente está en este primer piso. ¡Estupendo! Espera un momento, que me cargo la hoja en sucio en lo que apunté los nombres. Los brazos, sí, parecen alas de luz ahora que lo veo. Cereo, la cabeza parece la de The Witch House, el ojo saltones y el corazón. Y lo demás, pues no pues a saber. Has ofrecido todas las partes, pero no sucede nada. ¿Por qué no pasa nada? Ya veo, así que ha sacrificado su cuerpo en el altar. Como sea, parece que esto solo no es suficiente para deshacer la maldición. Necesitaremos un sacrificio viviente. ¿Sacrificio viviente? ¡Pido no! ¿Has visto las lápidas rojas en el Abyss? Los he sacado a liberar el suyo. Hay lápidas, así que deben haber cuatro nombres. Tres de ellas ya tienen un nombre grabado, solo falta uno. Alguien tiene que ser el sacrificio. Entonces yo seré el sacrificio. Eso es imposible. Aquellas lápidas son herramientas de su odio. Seguramente alguien que no se haya ganado su resentimiento no podía esculpir su nombre. Para resumir, que no puede, coño. Tu intención es salvarla. Ella no podía odiarte. Aún hay otros vivos. Piensa bien quién de ellos debe ser el sacrificio. Alguien a quien Misao odie. Y bueno, hasta aquí. Ahora tenemos que decidir si matamos a Toma o el rubito este Chachiruli o al profesor Sota.
Y claro, de... Por favor, ten verdad que sí, pesado. Sí, guardar. En fin, que tenemos que... tenemos que elegir entre el profesor Sota y este, el Toma, para ver si para... Bueno, depende de a quién elijamos, pues no sé, nos sale un final o nos sale el otro. Pero no os voy a decir con quién tal ni que con qué cual. En fin, espero que os haya gustado este gameplay. Si queréis más, pues suscribiros y hasta la próxima. Este Misao es muy complicado. Normal que digan que está lleno de puzzles. Es como el de Wish House que tiene el mismo piano.